Hello, how are you? Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi, how are you? ¿Cómo estamos? Hello, how are you? I'm fine. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello, good evening. Nice to see you. Bye. Well, you are working with the verb to be, right? I'm going to share a presentation here. Tell me, do you have any questions? Nos comentaba su maestra que están con el verbo to be questions. ¿Sí? Yes. Sí, así es. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan en particular? Ahí como han ido trabajando en la plataforma. Questions? Ayer estuvieron haciendo preguntas, estuvieron haciendo oraciones afirmativas. ¿Qué estuvieron haciendo? Cuéntenme. Estuvimos haciendo las preguntas con WH, por ejemplo, el how, el who, el which. Ok. Pregunta con el verbo to be. ¿Sí? Yes. Ok, perfecto. ¿Alguna duda que tengan al respecto? Creo que no. No. Ok. Aquí les estoy. Bueno, les voy a compartir solamente para cualquier duda que haya. Cuando utilizamos el verbo to be, estoy poniendo atención a cuál es la forma del verbo to be que necesitamos utilizar. Si estamos usando I, vamos a usar am, ¿verdad? Si estamos hablando de you, vamos a usar are. Pero si estamos hablando de she o he, la forma del verbo to be que vamos a utilizar es is. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Ok. Entonces, am I a nurse? Am I a nurse? Then you say, yes, you are. O no, you aren't. ¿Por qué yes, you are y no, yes, I am? ¿Quién me dice? Porque usted se lo está respondiendo a esa persona. Ajá, exacto. Si yo le pregunto, am I a nurse? Am I a nurse? Usted me dice, no, you aren't, right? No, you aren't. Are you a student? You. Are you a student? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. Are you a student? Yes, I am. Okay. Or no, I am not. No, I am not. Is he a dentist? Acá perfectamente me pueden dar o una respuesta corta o una respuesta larga, right? Is he a student?
Is he a dentist? Me pueden decir, yes, he is. Pero algo sí, tengan mucho cuidado en la respuesta corta. No podemos utilizar contraction, ¿verdad? Si decimos, is he a dentist? Yes, he is. Pero no puedo decir, yes, he's. O, no, he isn't. En el caso del negative, no hay problema. Yo puedo usar contraction, aunque la respuesta sea corta. Pero en el caso de la oración afirmativa, no. ¿Ok? Is she a secretary? Is she a secretary? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, she is. Yes, she is. Yes. Yes. Puedo perfectamente dar una respuesta corta o una respuesta larga. Ok. Yes, she is. O no, she isn't. Right? No, she isn't. Y si estamos usando plural, lo que vamos a utilizar siempre con plural es el are. Right? Are we astronauts? Are you students? Are they doctors? Right? Are. Are we astronauts? Are we astronauts? Yes or no? Y la pregunta voy a escribir. No, no. Are we astronauts? Yes. Yes, we are. Mm-hmm. Yes, we are. Okay. Yes, we are. Oh, no, we aren't. Right? Are you students? No, we aren't. No, we aren't. Are you students? Are you students? Yes, I am. Yes, I am. Yes, we are. Uh-huh, yes, we are. Very good. Check the difference. Are you a student? Yes, I am. Are you students? Yes, we are. Right? We are included. Are you students? Yes, we are. Este sería para todos, right? Yes, we are. Are you a student? Yes, I am. Are you students? Yes, we are. Okay. Are Josue and Jocelyn doctors? Are Josue and Jocelyn doctors? Yes or no? No, they aren't. No, they aren't. Okay. No, they aren't. Mm-hmm. Perfect. No, they aren't. Okay. No, they aren't. Okay. Bueno. A seguir avanzando entonces en la plataforma. Cualquier pregunta que tengan, acá estoy, ¿verdad? Para ayudarnos. En el 1.9 ya saben que ahí en el post van a escribir sus oraciones, ¿verdad? O sus ejemplos, usando la estructura que se está tocando. ¿Sí?
teacher, ¿podría repetir lo último que dijo? No le pude escuchar bien. Vaya, en esta parte de la plataforma, en el, me comentan que están en el 1.9, ¿verdad? Sí. Allí donde dice post, ustedes le van a dar clic en add post y ahí van a escribir sus ejemplos utilizando la estructura del verbo to be. Ahí pueden presentarse, decir, hi, my name is Fulanito, my name is Ana, my name is Pedro, my name is Eva. Un par de preguntas, ¿verdad? Utilizando la estructura que corresponde, que es el verbo to be. Preguntas, respuestas, así como acabamos de ver los ejemplos. Para completar el punto 1.9. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Y solo animarle, ¿verdad?, que vayan avanzando lo más pronto posible para que logremos llegar al 2.0, ¿verdad?, que es donde podríamos ir ya adelantando. Okay, any questions?
Sí, José. En esa pregunta, ¿is she a secretary? La respuesta sería no, she is. Mm-hmm. Perfect. Ok, muchas gracias. Ok, excellent. Dina, if you finish with 1.13, right? 1.13, you can go to 2.1. Mm-hmm. Ya. Ya, 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 porque. Ok, yes. Sí, es bien importante que vayamos avanzando y tratando de llegar ya al 2.0, ¿verdad? Para que al final, recuerden que son 5 secciones y ya estamos ahorita justo dentro del tiempo de la sección 2. Eso significa que ya tendríamos que estar en el ejercicio 2.1, por lo menos, ¿verdad? Y nos faltan, quiero ver, faltan 5 ejercicios. Estando en el 1.9, nos hacen falta todavía 1.10, 1.11, 12 y 13 para terminar la sección 1. Así es que si alguno ya terminó la sección 1, puede avanzar a la sección 2. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Estamos para apoyarnos. ¿Tienen alguna duda sobre cómo hacer las preguntas? Teacher. Diga. Quiero ver qué le parece si nos pone a practicar algo, no sé, mientras los demás estén haciendo algo en el sistema, no sé, digo. Claro que sí. ¿Qué quiere practicar? No sé, o sea, oraciones, eso digo yo, no sé. Ok, perfecto. Ok, acá le estaba poniendo yo algunos ejemplos de las preguntas y de las respuestas, right? So you say, is she a secretary? Yes, she is. Are we astronauts? Yes, we are. Can you give me a negative answer here?
And the first question or the second one? In the first one, is she a secretary? No, she isn't. Okay, no, she isn't. Perfect. Can we say, no, she is not? Sure, sure, you can say it. You can say, right. No, she's not, or no, she isn't. En lo que tienen que tener mucho cuidado es cuando hacen la respuesta afirmativa, que en este caso sí, definitivamente no puede usar contraction. ¿Sí? En este caso sí, no puede usar contraction. So you say, yes, she is, pero no puede decir yes, she is. Yes, she's, yes, we are, or what would be the correct answer, or the negative answer be? Are we astronauts? No, we are. No, we aren't. No, we aren't. Okay. No, we aren't. Okay. Are we astronauts? Yes, we are. Are we astronauts? No, we aren't. Are you students? Are you? No, no, I'm not. No, we aren't. Yeah. Sure, Jose. Okay, are you students? Yes. Yes, we are. Yes, we are. Or? No, we aren't. No, we aren't. Great. No, we aren't. Okay. No, we aren't. Okay. Remember que tenemos un you en singular, que es you. Y un you que es plural, right? So if I tell you, for example, Jocelyn, are you a doctor? Jocelyn, are you a doctor? No, I am not. No, I'm not. Okay, Dina, are you a secretary? No. I am not. I'm not. Okay, no, I'm not. Jose, are you a dentist? You a dentist? Perdón, no. Are you, no. Are you a dentist? No. No, you are. No, I'm not. No, no, I'm not. I'm not. Are you a dentist? You say no. I'm not a dentist. Right. Let's see, Byron, are you a teacher? Are you a teacher? Byron, hello. Are you a teacher? Not here, Byron. Let's see. Rogelio, tell me, are you a teacher? Then you say, I am not teacher. No, I'm not, right? No, I'm not. Or no, no, I'm not. Not a teacher. Okay, great. Okay. No, I'm okay. Not. Oh, no, I'm not a teacher. Ahí depende si me quieren dar una respuesta corta o una respuesta larga. Right? No, I'm not. No, I'm not a teacher. I am a, y ya pueden decir su profesión, right? No, I'm not. Oh, no, I'm not a teacher. I am a doctor. Or I am a nurse. Or I am a dentist. Okay? Now, tell me, Rogelio, is Marvin a dentist? Marvin a dentist?
Yes, he is a dentist. A dentist. Perfect. Eva, is Karen a secretary? Is Karen a secretary? No, I am not a secretary. Okay. You are not a secretary. ¿Y qué tal Karen? Is Karen a secretary? Then you say no, she, right? No, she isn't. Or yes, she is. No, she isn't. Or yes, she is. Recuerde que dependiendo de quién estamos preguntando, acá perfectamente vamos a poner, vamos a agregar una pregunta. Por ejemplo, si yo pregunto, is, is, a ver, digan el nombre de un famoso. Okay. Is Will Smith a doctor? ¿Qué me dicen? Is Will Smith a doctor? No, he's not. Mm-hmm. No, he's not. Y podemos contestar de dos formas. No, he's not. O no. Yes. Ahí con la que ustedes se sientan más cómodos, right? Is Will Smith a doctor? No, he's not. O no, he isn't. O también me pueden decir, no, he isn't, he is an actor, right? No, he isn't. Y me pueden dar una respuesta más larga. No, he isn't a doctor. He is an actor. Yes? No, he isn't a doctor. He is an actor. Yes? Okay, now tell me. Is El Salvador a big country? Is El Salvador a big country? No, it isn't. Mm-hmm. No, it isn't. ¿Por qué usamos it? Porque El Salvador es un país, no es una persona. Es una persona, exacto. Entonces, esto yo lo sustituyo por it. ¿Sí? Pero si hablo de una persona masculino, lo sustituyo por he, ¿verdad? Ok. Any question here? No question? Ok. Una consulta. ¿Se usa it cuando es para objeto para, o...? Exacto. Para cosas. ¿Y el...? Y el he cuando se refiere a una persona, a masculino. Una persona, masculino sería he y femenino sería she. Si estamos hablando, por ejemplo, si yo le digo, is, ¿quién? Quiero ver, Shakira. Voy a poner Shakira. Is Shakira a nurse? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Yes or no? It's not. Okay, no, she's not. No, she's not a nurse. Okay. No, she's not a nurse. She's a? Artist. She's a singer, right? Okay, no, she's not. She's a singer.
En inglés, cuando nosotros usamos la palabra artist, nos referimos a los pintores. Los pintores. Ah, okay. Por ejemplo, ¿quién? Miguel Ángel. Da Vinci. Da Vinci. Uh-huh. Yeah. Ok. Entonces, en el caso de Shakira, vamos a usar. Sí. Yes. Is Shakira a nurse? No, she's not a nurse. She's a singer. Right? No, she's not a nurse. She's a singer. Ok. Vamos a agregar otra página. Any question here? Podría poner la lámina anterior a la que está en pantalla. Claro que sí. ¿Esta? Por favor. Ok. Sí, esa. Uh-huh. Ahí recuerden que la forma del verbo to be va a depender de si estamos hablando en singular o plural, ¿verdad? Por ejemplo, he, vamos a usar is, siempre is, con he y con she. It, ¿verdad? He, she, it, vamos a usar is. We, you, are, vamos a usar are. No importa si sea el you singular o el you plural. Right? Si estamos usando you plural, are. You singular, are. ¿Cómo vamos a saber si estoy usando el you en singular o en plural? ¿Quién me dice? Cuando se refiere a una cosa, digo yo, si en singular no lleva la S, en plural con la S. Perfecto, perfecto. Si yo estoy usando singular, no lleva S y aquí lleva A. Porque A significa, right? Pero si es por el, igual que el ejemplo de student. Are you a student? Como are you students con eso. Exacto, exacto. Si yo estoy hablando en plural, ¿verdad? Todos. Are you students? You, todos ustedes. Are you students? Que ustedes me dicen, yes, we are, right? O si yo le digo, Byron, are you a student? Solo le estoy preguntando a uno. Por eso ocupo a student. Jocelyn, are you a student? Y Jocelyn says, yes, I am. Right? Yes, I am. Are you students? Todos, de ahí todos incluidos. Are you students? Y ustedes me dicen. ¿Cómo me dirían? Are you students? Yes, we are. We are. Yes, we are. Very good. Jocelyn, are you a student? Mm-hmm. Diego, are you a student? Repeat. Yes, we are. Yes, are you a student? Only you? Are you a student? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Ahí es bien importante que usted vea para quién va la pregunta, si es a todos o si solamente a uno. Right? Okay, any question here? Solo una consulta. En are they doctors? Uh-huh. La otra parte de lo negativo, ¿cómo sería la respuesta? No, they aren't. No, they aren't. Y la otra... No, they are not. They are. Podríamos decir no. They are. They are not. Mm-hmm. Okay. No, es más común decir no, they aren't. ¿Verdad? Sale así como un poco más fluido. No, they aren't. No, we aren't. No, she isn't. Pero la otra forma es correcta también.
Y en forma positiva en la respuesta sería yes, they are. Yes, they are. Are they doctors? Yes, they are. Nos vamos a ir a aquí a hacer un par de ejemplos con esto. Por ejemplo, si yo digo, aquí tenemos que poner a dos, ¿verdad? Dos personas. Are María and Pedro doctors? Siempre van a ser dos porque estamos hablando en plural. Y María and Pedro yo lo puedo sustituir perfectamente por they. Right? Are María and Pedro doctors? And then you say yes. Y este ya. Y ya estoy sustituyendo María y Pedro por they. Are María y Pedro doctors? Y este ya. O no. Si voy a dar una respuesta negativa, no, they aren't doctors. Right? They are teachers. Ahí yo ya no estoy dando solamente una respuesta corta, no va a quedarme solamente no they aren't, sino que puedo decir no, they aren't doctors, they are teachers. Yes. No they aren't doctors, they are teachers. Now, ¿qué pasa si yo les digo are you and Anna brothers? ¿Qué significa brothers? Hermanos. 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 Are you and Anna brothers? Hermanos. 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 Okay. Hermanos. En este caso, si yo digo you and Anna, o Anna and you, are you and Anna brothers? Como usted está incluido, no me va a decir they, sino que me va a decir we. We. Yes, we are. We. Yes, we are. Porque usted está incluido. Si yo diría, si yo dijera, are María and Anna sisters, en este caso, usted podría decir, yes, they are. Yes, they are, pero como yo le estoy preguntando por usted y Ana, y esta palabra la podemos sustituir por siblings, que cuando decimos siblings, estamos hablando de hermanos y hermanas, right? Si tenemos, por ejemplo, sisters, no sería hermanas. O brothers serían hermanos. ¿Ya? Pero muchas veces se generaliza y se ocupa brothers, así en forma normal, aunque Ana sea chica. ¿Right? Are you and Anna brothers? Yes. We are, o you can say no, we. No, we are. Are you and Anna brothers? No, we aren't. We are friends. Right? We are friends. Any question there? Solo repite quizás la palabra donde incluye hermanos y hermanas. Bleedings o siblings. Blindings. Siblings. 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 ¿Cómo se escribe? Siblings. 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 Tell me, honey. Siblings. Okay. Thank you. Students. Have you learned
levantó la mano. Sí, yo tenía una duda con respecto a la respuesta de negativa. ¿Se puede contractar el pronombre con el verbo to be? Por ejemplo, decir no, we are not. Sure. We can say it. No, we're not. Lo único que no es muy común, ¿verdad? No es muy común. Es lo mismo que cuando dice no, they are not. No, they are not. No, she's sí. Not. No, they are not. Sí se puede, pero no es así como que lo más común es que ocupe a no we aren't, ¿verdad? No we aren't, no they aren't, no she isn't. Ese es como lo más común que se puede ocupar, ¿verdad? Como contraction. Pero sí se puede usar, sí, no hay problema. Perfectamente puede decir no we're not. Any other question? Una consulta, es algo muy pequeño, pero quiero salir de duda. Claro. Donde dice, are you and Anna brother, está diciendo tú y yeah. Los hermanos de Anna. A ver. No, es tú y Anna, y le pregunta, ¿eres tú y Anna o son tú y Anna hermanos? Que si ustedes son hermanos. Ah, ok. Uh-huh. Esa era la consulta, gracias. Vamos a ver si usamos. Ya tenemos acá Jay y tenemos we, check. Recuerden, si va usted incluido, es we, ¿verdad? Si usted no está incluido, va a ser they. Por ejemplo, si yo le digo, are you, ¿verdad? Are you from El Salvador? Are you from El Salvador? Can you say yes? Yes, we are. Yes, I am. Fíjese que en este caso no se sabe si está preguntándole a uno solo o a varios. Are you from? Yes, Salvador. Yes, I am. Si yo le pregunto, are you from El Salvador? You say, yes, I am. O si les pregunto a todos, okay, tell me, are you from El Salvador? Todos me podrían responder, yes, I am. Y no hay ningún problema. Porque en este caso, a diferencia de la pregunta anterior que estuvimos viendo, vamos a ver, vámonos. A diferencia de esta que me muestra que yo le estoy preguntando en plural a todos, ¿verdad? Plural. Yo sé que la pregunta es en plural, pero yo le digo, ¿are you students? Aquí sí yo sé que la pregunta es plural. Pero en este caso, si yo le digo, ¿are you from El Salvador? La pregunta puede ser dirigida a uno o puede ser dirigida a todos, ¿right? Entonces queda como un poco abierta hacia quién estoy dirigiendo yo la pregunta. ¿Es singular o es plural? ¿Ya? So you perfectly can tell me, yes, I am. Y todos podrían responder, yes, I am. Yes. Porque no se deja acá, si no se deja así completamente ver si la pregunta es en singular o plural. Pero si yo le digo, are you, are you friends? ¿Son amigos? Are you friends? Entonces, en ese caso, usted dice, yes. Pero sí, recuerden, en la oración afirmativa, definitivamente, si es una respuesta corta, yo no puedo usar abbreviation. Right?
ustedes. Are you friends? Yes, we are. Are we friends? And then you say, yes, we're friends. En ese caso, sí, me puede usar contraction. Yes, we're friends. ¿Me va a dar una respuesta larga? No problem. Sí puede usar contraction. Pero si me va a dar una respuesta corta, no. ¿Ok? Si es negative, no problem. Ay, vamos a subir un poquito. Si la respuesta es negativa, usted dice no. No, we aren't. No, we aren't friends. En este caso, there is no difference. No, we aren't friends. Okay. No, we aren't. No, we aren't friends. Right? En este caso, no problem. Para la respuesta negativa. Puede usar contraction perfectamente y no hay problema. Pero si vamos a usar... Perdón, eso quería consultar. Sí, ahí se puede contraer de un solo, el aren. Sí, claro que sí. Ok, thank you. Fíjense que yo en lo particular, yo prefiero abreviarlo así como aren't, que como we're not. Porque sale un poco como la contracción se ocupa más que todo cuando estamos hablando, más que cuando escribimos, ¿verdad? Entonces, yo personalmente prefiero esta forma de abreviatura, porque sale así como más fluido, ¿right? Pero no hay problema si usted quiere contractarlo como no, we're not. It's okay. It's okay. Pero la que, ¿verdad? Es como así más, más fluida es esta, ¿no? We aren't. We aren't friends. Uh-huh. Okay, solo chequen eso dependiendo de cuál es la, la situación en el momento, qué es lo que van a utilizar, ¿verdad? Any other question? Any other question? A ver, denme ejemplos de preguntas ustedes. Yo las voy a ir escribiendo. Vamos a ver. A volunteer. Tell me. En el caso de ser para uno por destra. Yo me llamo José y podría ser Ayan José o Ay José work in the hospital como médico, algo así. I'm a doctor. I'm doctor, ajá. Sí. I'm a doctor. I work in a hospital. Mm-hmm. Yes, I am Jose. I am a doctor. I work in a hospital. Pero si me preguntan para poder, perdón, para poder contestar ya en una forma contraída. Cuando contraction aquí sería I'm Jose, I'm a doctor, I work in a hospital. Así estaría usando la contraction. Okay. Any other question?
denme ejemplos de preguntas. Uy, a la clase de hoy he estado un poco. Ajá, Diego, tell me. Is David Security? Okay. Is David Security Guard? Mm-hmm. Is David a Security Guard? Okay. How would you answer to that question? Yes? Yes, he is. Mm-hmm. Perfect. Yes, yes. Oh. If it is negative? No, he is. Yeah. No, he is. Okay, great. Great, great. Mm-hmm. Any other example? Are they lawyers? Are they lawyers? Yeah. Are they lawyers? Answer. How would you answer that? Yes. Yes, they are. Mm-hmm. Yes, they are. Oh? No, they aren't. Okay, nice. Okay, recuerden avanzar en la plataforma lo más, ¿verdad? Lo más que puedan. En el punto 1.9, que tienen que completar unas instrucciones, ¿verdad? Escribir sus propios ejemplos de preguntas, como los que me están dando ahorita, ¿verdad? Escriban sus propios ejemplos de preguntas ahí, en el 1.9. Yo en la 1.10 tengo una duda en la última, por decir, en la conversación que sale en la última línea. Okay. No hallé, o bueno, no entendí quizás qué es lo que tengo que poner. Okay. Que dice Steven dice algo, ¿verdad? He says it's nice to meet you. It's. Sí, esa. Mm-hmm. It's nice to meet you. Es un gusto, le dice. It's nice to meet you. Mm-hmm. It's. Acuérdense que en inglés no podemos hacer oraciones sin el sujeto, ¿verdad? Entonces, en este caso utilizamos it. Sería fácil solo decir, es un gusto, entonces solo pongo el verbo to be, pero como no puedo hacer una oración sin sujeto, por eso es que necesito el it, para decir, es un gusto saludar, right? It's nice to meet you. Okay, thank you. Uh-huh. Any other question over there? At the moment, no, I think. Okay, perfect. Ya pasamos el 1.9 y el 1.10, ¿verdad? Sí, gracias. Okay, perfect. ¿Qué significa lawyers? Lawyer es abogado. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. Okay.
Any other question? ¿Cómo se dice contador en inglés? Lawyer. Ya se lo escribo ahí. No, no, contador. Ajá, contador es lawyer. Lawyer. Así. That's a lawyer. Teacher, ¿no será accounting, contador? Ay, perdón. Estaba pensando en el lawyer que me acabo de preguntar. So you say, I am an accountant. Recuerden usar siempre el a o an antes de del job, ¿verdad? A o an. I am a lawyer, I am an accountant, I am a teacher. Siempre a o an, dependiendo cuál es en la situación. Usamos an antes de una vocal y a antes de una consonante. Any question? Teacher, y en la 2.10 de la plataforma, en la parte, en la segunda, en la número 2, dice next to television. Bueno, así lo entiendo yo, pero no sé si es bien. 2.10. Ok, ¿qué número sería? ¿O está en el audio? Sí, está en el audio. Solamente que dice, the DVD player is next to television. Bueno, yo sí lo entiendo. Next to the television. Next to the television. Sí, así es. Mm-hmm. Next to the television. Sí, porque ahí está basado en la imagen, ¿verdad? También que le pone. El DVD player es... Sería next to the television. Next to the television, yeah. Next to the television. Fíjese que lo pongo así, pero no me lo agarra. A menos. O me sale siempre. Porque me sale en rojo siempre. Pero no lo estás poniendo abreviado. No lo pongo abreviado, lo estoy poniendo así, así como. Vamos a ver, lo pone así.
Así. Sí, así, teacher, así lo. Next. Con la T al final, next to. Sí, así está, pero no, no, siempre me sale en rojo. Póngale near the television. Near. Podría ser que lo tomen como que no está justamente a la par. Podría ser near the television. Ahorita lo voy a poner así. Está cerca. Tal vez no lo tomen como que está justo a la par, sino que está cerca. Sí, así sí, sí ya me sale el chequecito. Si lo toman como que está cerca, no que está justo a la par. Sí, ahí ya me apareció el chequecito en verde. Ah, va, perfecto. Perfecto. Gracias. Ok, you're welcome. Well, it was a pleasure then. Continue working, right? A seguir avanzando en la plataforma. Y mañana a trabajar con, ¿cuál es el tema para mañana? Los números. Acá los números de teléfono para mañana. Ok. Bueno. See you tomorrow. Bye bye. 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 See you tomorrow. Good night. Yes. Good night. Good night. Good night. Good night. Que descansen. Good night. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Take care.